Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator. Hoy estamos en una carrera en medio de la noche, una carrera de las difíciles. Esto yo creo que no lo va a conseguir nadie, 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 absolutamente nadie. La carrera es sencilla, simplemente tienes un camino y hoy no hay cerdito de la vida eterna, gente. Hoy el objetivo simplemente es la vida. Es tan difícil que el único objetivo es llegar a este cuadrado y ya tienen la vida eterna para siempre. Porque va a ser tan complicado que nadie va a ser capaz de llegar, gente. Hoy tenemos a todos los animales listos y preparados para competir en la carrera definitiva de los dragones. Tenemos un dragón negro, un dragón dorado, un dragón azulado y un dragón morado. Y estos van a salir a cazar y los animales tienen que correr, correr, bobos. ¡Dios! ¡Madre mía, qué bonito! Encima tiran fuego de todos los colores, madre. ¡Oh! Y aquí hay circulitos girando, creando también fuego mágico. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo sale la gente volando? ¡Oye, pero qué ha pasado ahí! ¡Hay un dragón que se... ¿Pero qué narices? Gente, creo total, completa y absolutamente que esta carrera es imposible. Así que vamos a ver qué animal es capaz de ganar. Vamos a ver. Y aquí, por cierto, hay un mono, ¿eh? El que llegue encima tiene dificultades para alcanzar. Pero una vez entres, tienes la defensa de la ametralladora que destruirá a todos los dragones y a todos tus enemigos. Así que vamos a ver qué animal merece no la vida eterna, sino simplemente la vida. A competir contra los dragones malditos. ¡Vamos! ¡Corred, mis animales! ¡Espera, espera, espera! ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego! ¡Que llego, que comience la carrera, que vienen los dragones! ¡Oh! ¡Mira el fuego morado! ¡Mira el fuego verde! ¡Mira el fuego azul congelante! ¡Ya! ¡Dios! A ver quién es el primero que cae. Los dragones empiezan a clavar sus cuchillas. ¡No! ¡Pobre anquilosaurito! ¡No! ¡Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan! ¡Lo sueltan! ¡Oye, pero lo ha soltado en la carrera! ¡Puede seguir compitiendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Madre con esa llamarada! ¡No! ¡Alguien ha caído! ¡Madre, pero se han caído todos! ¡Han caído 50.000! ¡Se caen hasta las pobres farolas! ¡No! Aquí, a ver. Aquí hay un pobre, el pobre velociraptorcito que siempre va rápido. Acaba de caer entre terrible sufrimiento. Mira los dragones cómo van volando. ¡Oh, cuidado! Es que esto es lo inesperado, tío. Que de repente le salen volando y van a por los últimos. Pero de repente les da un venazo y van a por los primeros. Es que es muy difícil. Pero si se quedan entretenidos y se van. Si se quedan entretenidos y se van, podemos ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! Viene aquí el triceratops, viene el jabalincito, viene el diente de sable. Corred, compañeros, corred, amigos. Cuidado, el dragón los ha localizado. Va por ellos, no sé si va por los primeros o va por los últimos. Los dragones, vale, si se quedan bugueados, yo encantado. Más bichos vivos llegarán. El diente de sable va el primero, pero no vayas primero, diente de sable. Tienes al mono ahí en contra tuya, mucho cuidado. Y no te choques contra la farola. ¡No, no, no! ¡El dragón amarillo lo ha visto! ¡Lo ha localizado! ¡No puede ser! ¡Lo va a cazar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Esto es lo malo! ¡Esto es lo malo! ¡Cuidado! ¡Le da el rayo láser! ¡Le tira un farolazo en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La farola! ¡La farola! ¡El mono ha enganchado la farola! ¡Se ha zafado el diente de sable! ¡Ay, Dios mío! ¡Y todo ha sido gracias al dragón! ¡No! ¡Dios! ¡Ha llegado! ¡El dragón se ha estampado contra la pared! ¡Creo que las ametralladoras han hecho su trabajo! ¡Corre, dientecitos! ¡Corre! ¡Tú serás el único ganador de la vida eterna! ¡Aquí llega el mono! ¡Oh! ¡Engancha al triceratops por los cuernos! ¡Yo te mato! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Y allí viene el dragón negro! ¡Oh, Dios! ¡Cazando a todos! ¡Y ojo que tenemos! ¡Ojo que llega antes el jabalí! ¡Ojo que llega antes! ¡Llega antes! ¡El tigrecito toca el suelo! ¡Oh, no! ¡No lo ha tocado! ¡No lo ha tocado! ¡Ay, Dios! ¡El jabalí se ha tirado al para abajo, el loco! ¡Oye, oye! Oye, este no ha tocado el suelo, ¿eh? No ha tocado el suelo, no ha tocado el suelo, no ha tocado el suelo. El primero que toca el suelo es el Triceratops. El tigre que le ha pasado, que se ha quedado aquí enganchado el cuello. Pero ¿qué narices acaba de pasar?
Esto vale como ganar, gente. Tiene la cabeza afuera. No ha llegado a entrar el cuerpo entero. ¿Le damos la victoria al tigre o se la damos al tricerato que se lanza como un loco psicópata? No lo sé. Oye, pero esto también requiere una técnica absolutamente increíble para mantener este equilibrio aquí. Y bueno, no sé. No sé por qué ha hecho esto el tigre. La verdad, me parece una técnica espectacular. Yo creo que se merece la vida eterna, ¿no? Yo creo que se la merece. Y el tricerato también. Vamos a hacer una excepción y vamos a dar dos ganadores. Encima que la carrera es casi imposible con los dragones revoloteando, tío. Vamos a dar dos dragones. Tenemos primeros campeones de la vida eterna, gente. Se merecen un like, tanto el diente de sable como el triceratops. Es que ha habido ahí ese pequeño bug que no sé si vale o no vale, porque él ha llegado el primero, pero al no haber tocado el suelo, pero estaba medio dentro. Solo faltaba el cuello. Lo damos, venga, admitimos pulpo como animal de compañía. ¿Dónde narices está el triceratops? Aquí. Y toma, no, espera, ese no. Quitamos al triceratops y vamos a por la segunda carrera. Madre, las carreras encima son largas y los dragones no paran de echar fuego. ¡Corre! ¡Como condenaos, mis animales! Vamos a ver quién es el tercer ganador de la vida eterna. Llegan aquí los dragones, enganchan a la pobre culebra que va arrastrándose. ¡Holo, holo, holo! Y aquí empujan a 30. Aquí empujan a 30. Ay, 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 esto se buguea. La culebra cae. El amantis, el espinosaurio. Aquí se ha caído otro. Cuidado con la curva. Cuidado con la esquina. Cuidado con las farolas. Ay, las pobres farolas, tío. Vale, y ahora sale por ahí el jabalí, que antes iba con el grupo de los más rápidos. Ahora va el solito. De segundo viene el pollo del terror. Tercero, no, de segundo el velociraptor. El pollo del terror, el parasaurito, el bichito este, los dos dinosaurios. Y los dragones, ¿dónde están? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que el dragón lleva... ¡Se está comiendo una tarántula alienígena, el bicho! Se la está comiendo viva. Y ese dragón, en cuanto se despierte, va a ir a por el primero, tío. Es que esto es lo bueno y lo malo de la carrera. Que los dragones, ¿pero qué están disparando? ¿A una culebra por ahí? Estos dragones, de verdad, pero dejad a la pobre serpiente, tío. Que ya tiene bastante con no tener patas y no puede correr. ¿Por qué os debáis así dos a por ella y encima lanzándole rayos láser? De verdad. ¡Mira las ametralladoras! ¡Cómo activan su fuego! ¡Con antidragones, tío! ¡Qué guay! ¡Guay! El dragón esquivando, pero si esto parece la guerra. ¡Esto parece la guerra! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ay, el dragón cayó! ¡Bien! Un dragón desactivado. Ahora solo queda el mono. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Allí viene el bichito este de segundo. El velociraptor ha adelantado a todos. Y el dragón este, el negro, está por allí en el quinto pino. Que se ha quedado allí bugueado. Bueno, pues nada. Si se buguean los dragones, está la carrera más fácil del mundo. Cuidado, el mono activa, el mono activa, el mono activa su furia. ¡Ay, no la ha dado! Se ha escapado el jabalincito por nada. Cuidado, cuidado, velociraptor, cuidado, cuidado. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, velociraptor! ¡Cuidado! ¡No, Dios mío! ¡Para Saurito! ¡Hala, hala! ¡Se ha cebado! ¡Se ha cebado con el pequeño velociraptor! ¡No! ¡Y el ganador es! ¡Ay! ¿Se le ha pasado? Ah, no, vale, creí que tenía el cuello todo bugueado. El ganador es el jabalicito este, que últimamente está ganando muchísimas, muchísimas carreras. Y este sigue aquí con el pobre velociraptor mono. ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Wow! Hace un mortal hacia atrás y se tira al vacío. Pero bueno, esto de verdad. ¿Pero qué narices es esto? ¿Pero qué narices? Pero no entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada, pero esto ha sido espectacular. Tenemos un nuevo ganador, no de la vida eterna, sino de la vida simple y llana. Dios mío, el bichito este. Bueno, es que lo he puesto aquí en una posición en cabeza de todo, en cabeza de todo. Pero es que como los dragones pueden venir y chamuscarte vivo y romper todo, pues da un poco igual la posición que tengas. Depende de los movimientos de los dragones, depende de quién enganchen, dependen de lo lejos que se vayan. Así que ahora vamos a estar atentos a los dragones. A ver, no a la primera línea. Mira, 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 aquí lo que hacen es enganchar entre tres. Están enganchando a la hidra. Están enganchando a la hidra. Se intentan llevar, ven que no pueden y van a por las otras víctimas. ¡Dios! ¡Pobre tericinosaurio! ¡La mordió el rabo!
¡Hola! ¿Pero esto qué es? ¡Disparo de fuego inverso por debajo del sobaco! ¡Fuu! ¡Madre! ¡Espectacular! ¡Increíble! ¡No! ¡La farola! ¡Que no tiréis las farolas, hombre! ¡Que son la iluminación! ¡Que no ven ni torta! ¡Hola, Dios! Este ha pillado con odio al pobre teredinosaurio y lo ha enganchado el pescuezo. ¡No! Lo suelta y vuelve a la caza. ¡Vamos, dragoncito azul! ¡El dragoncito azul! ¡Ha lanzado a la pobre cabra y después lanza llamas en la jeta! ¡Hala, la pobre cabra! Se ha ido a tomar por saco. A ver, el dragón morado está enganchando y mordiendo al mamut y después justo le está enganchando y le suelta una llamarada en la espalda que lo funde vivo. ¡Madre! Y aquí también tira el paquidefalosaurio a otro gorilita y el dragón dorado que tiene fuego verde. ¡Cuidado, cuidado, cuidado que tenemos en cabeza a la hormiga! ¡La hormiga no es detectada por los dragones! ¡Cuidado! Viene aquí de nuevo el bicho este, el dragón de fuego azul. Aquí está el morado. El otro también va por ahí. ¿Dónde ha ido la hormiga? ¡No! ¡Le han tirado un soplío, creo, tío! ¡No! ¡Está aquí! ¡Ha sido el dragón morado! ¡Sin vergüenza, mi hormiguita! ¡Iba a ganar, tío! ¡Pobrecita mía, vamos! A ver, ¿quién gana esta carrera? ¿Un dinosaurio carnívoro o un dinosaurio herbívoro? Parasaurito contra el bicho este. Ay, creo que es un carcarodontosaurio. Oh, no lo sé, no lo sé. A ver, da igual el nombre. Lo importante es su vida eterna. Lo importante es que ganes. Pero cuidado, dinosaurito, porque te habrás librado de los dragones que ya están distraídos en mitad del grupo. Pero no te puedes librar del mono. El mono siempre espera. El mono guardaespaldas siempre está listo para detener al primero que llegue. ¡Cuidado! ¡Oh, no, Dios! ¡Empujón! ¡Ah! ¡Le ha pegado un puñetazo! ¡Lo ha empujado! ¡Se ha dado con la esquina y no! ¡Dios mío, qué desgracia! ¡Cuidado! ¡No! ¡A este también lo va a enganchar! ¡No! ¡El parasaurito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Casi lo pilla! ¡Casi lo pilla! ¡La ametralladora hace su efecto! ¡Le ha disparado al pobre mono! ¡No, mono! ¡Lo has hecho bien! ¡Has destruido al dinosaurio carnívoro y has dejado que el herbívoro casi! ¡Casi! ¡Casi lo has enganchado, pero no! Parasaurito campeón. Mira el T-Rex, cómo llega, pero el dragón no quiere. No quiere. ¡Ay! Ahí se choca contra el farol otra vez. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Ametralladora! En este punto, cuando lleguen aquí ya al final, las ametralladoras se activan. Empieza como si esto fuera la guerra. El dragón es un cazo de combate. Esto es munición antiaérea. ¡Ay! El dragón cae a tomar por saco. Y el T-Rex llega el número 3, top 3, el top 2 el bufalito y el top 4 el estegosaurito. ¡Qué grande, compañero! Pero no te dé la vuelta, bobo, no, 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 entra para adentro, bobo, pero bueno. ¡Dios mío! Vale, madre, pero qué carrera más difícil. Solo llega uno o dos en todo el recorrido. Las carreras de dragones me encantan, tío. Es que pasan tantas cosas, es todo tan random y es tan divertido ver a los dragones comiéndose a todos los bichos, que es que me encanta. Siempre que hay un dragón elijo la carrera. Gente, no, escarabajito, este ha dicho, yo me voy de aquí, yo no quiero tener nada que ver con un dragón. ¡Ah! ¡A mí no me chamuscan! ¡A mí, hola, no! ¡Las pobres farolas! Estas sí que son las que están cayendo. ¡No! ¡Descansa en paz, farolita! ¡No! ¡Dios mío, mira! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecito! ¡Hola! ¡Ya está aquí el cuellilargo cayendo! ¡Madre, la mantis también, como es habitual! ¡Los tres dragones ahí enzarzados, enganchados! ¿Quién va el primero ahora? ¿Quién va el primero ahora? ¿Quién va el primero ahora? ¡Cuidado, Rino! ¡Rino, qué estás haciendo! ¡No! ¡El Rino empujó al tigre! ¡Le ha dado una cop! ¡Y de ¡pues ha tirado él! ¡Como un loco! ¡Ay, Dios! Espérate, que no he quitado los ganadores. El parasaurito debería haber desaparecido de la carrera. Como gane, no vale. Gane el segundo que llegue. Es que se me ha olvidado quitarlo. Se me ha olvidado quitarlo, gente. ¡No! ¡Dios mío! ¡No, parasaurito! ¡No llegues! ¡No llegues, que no vales! ¡No llegues, que no vales! ¡Tú ya tienes la vida eterna! ¡No hace falta que corras, amigo! ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando ahí? ¡El dragón este se está peleando con alguien! ¿Con quién se está peleando? ¡Con un bicho de esos alienígenas! ¡Es que esto tiene tantos tentáculos que te engancha! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¡El dragón se va a marear! ¡Pero qué narices está pasando! ¡Está borracho! ¡Ese dragón ya no va a valer! ¡Ya no va a valer para la batalla! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Recupera el control! ¡Recupera el control!
Y cuidado que los dragones han atacado la primera línea. Han ido por el parasaurito. Ha dicho, tú ya no puedes ganar. Tú ya has ganado, debes ser eliminado. Dios, le muerde la cola, lo levantan. El otro también engancha, le tira una llamarada. Pero el parasaurito aguanta, lo levantan volando. No, lo han matado, tío, pobrecito. Pero el parasaurito ha hecho que el dragón se coloque delante de la defensa antiaérea. ¡Ay, el dragón se muere! ¡Vamos! ¡Venga, cuidado, dragón! ¡La farola! ¡La farola! Yo creo que la farola... ¡Oye, que se levanta! ¡Se levanta de entre los muertos! Pero bueno, el parasaurito es... ha ganado dos veces el dinosaurio zombie, tía. Y la defensa antiaérea también ha hecho que el mono se muera, Dios mío. Llega el velociraptorcito en segunda posición, que sería el ganador de esta edición, seguido por el teledinosaurio. ¡Corre, velociraptorcín! ¡Ole! ¡Jue! Pero el parasaurio, de verdad, este bicho es un MVP, ¿eh? Gracias a él se han cargado a todos. Se han cargado a dos dragones y al mono. Aquí ahora puede llegar todo el mundo y ser feliz. Y ser... y estar contentos. Y tener la vida eterna a todos. Todo gracias al parasaurio. Saurito, que ha sido el MVP. Mira, mira, mira cómo da la vuelta. Mira cómo se rompe el cuello. Mira. Mira cómo va a abrazarlo el teredinosaurio. Pero no lo abracen muy fuerte, que esas garras son demasiado peligrosas. Cuidado, cuidado. Oh, Dios mío, pero ¿qué estáis haciendo, lerdos? ¡Ay, Dios! Y gracias al parasaurito, todos, casi todos pueden llegar. Pisotean a los dragones, gente, los pisotean. Tiran a las farolas por ahí. Mira cómo llegan los monos, mira cómo llegan los monstruos. Todo gracias al parasaurito, gente. Madre mía, bendición del like de hoy. Bendición del like de hoy, gente. Todas las personas que dejen like en este vídeo tendrán la bendición del parasaurito MVP. Y si alguna vez sois perseguidos por un dragón, tanto vosotros como alguien de vuestra familia, aparecerá un parasaurito. Hará que el dragón lo enganche, lo llevará cerca de alguien con una ametralladora. Esa persona disparará, matará al dragón. El parasaurito vivirá, tú vivirás, llegarás a tu lugar de la vida eterna. Y además después el parasaurito se quedará contigo, te cuidará por siempre y te amará. La mejor bendición de la historia, gente. No, mira, este no ha dejado like. Este no ha dejado like. Este alienígena, madre, que lleva... se estaba enganchado ahí abajo y todavía sigue enganchado. Y tiene retorcido el cuello del dragón. ¡Ay, ay, ay! El alienígena ese no se suelta ni a la de tres. ¡Ni a la de tres! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Antiaéreo! Y el dragón cae. ¿El alienígena se levanta o no? Uy. Está teniendo espasmos alienígenas. Pero mira todo lo que han llegado gracias a la bendición del parasaurito, gente. Dejad un like y la tendréis totalmente gratis. Totalmente gratis para todos. Para todos. Vamos a hacer la última carrera. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Espera, vamos a terminar el vídeo con un último ganador. Espera, vamos a quitar al parasaurito. Quitamos al parasaurito y comienza la última carrera. Los dragones se van a desahogar, pero bien, como siempre. No, lo primero son las culebras. ¿Pero qué tienen en contra de las culebras? Oye, los dragones, de verdad, odian a las culebras y odian a la farola. ¡No! ¡Farola, Dios mío! Gente, también tenéis que dejar un like por todas las farolas. ¡No! Todas las farolas caídas y olvidado. Madre, oye, pero ¿cuántos bichos están cayendo los dragones? ¡Ay, en el último episodio se están vengando! ¡Ay, no! Pero que solo... ¡Ay, la hidra también! ¡Hay que sacar todo el mundo! Pero bueno, vaya escabechina han hecho, pero si no queda nadie en la carrera. ¡No! ¡Otra farola, no! ¡Gente! ¡Ay, allí va otra! ¡Y allí va otra! ¡No! ¡Dios! Las mayores perjudicadas de este vídeo son las farolas. ¡No! ¡Pobrecitas! ¡Descansen en paz todas las farolitas que han caído! ¡No! ¡Mira! ¡Esa está doblada y que se va a caer también! ¡Pobrecitas! ¡De verdad! ¡No tienen respeto alguno! ¡No, dragón! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ella solo quiere iluminar en nuestro camino! ¡No! ¡No! ¡Allí va otra! ¡Esto es un crimen en contra de la farola humanidad, tío!
más. ¡Ay, que me tiran una a la cabeza! ¡Pero bueno, dragones! ¡Ay, ahí va otra! ¡No! Esto es una escabechina de farolas, gente. ¡No, Dios mío! Vamos a hacer una segunda bendición del like. Todas las personas que dejen like en este vídeo siempre tendrán una farola iluminando su camino. ¡Ay, no! ¡Farola, no caigas! ¡No sostente, por favor! ¡Mira cómo aguanta! ¡Pero bueno, está en equilibrio! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muy bien, farolita! ¡Aguanta! ¡Aguanta de pie! ¡Aguanta la vida! ¡Aguanta e ilumina el camino de todos! ¡Ilumina el camino de los animales! ¡Ilumina el camino! ¡Ilumina el mundo, farolita! ¡Es tu deber! ¡Dios mío! ¡Todas las personas que dejen like en este vídeo! ¡No! ¡Mira esa farola! ¡Esa farola ha hecho que el dragón se choque y se ha ralentizado! ¡Y se lo carga en las defensas antiaéreas! ¡No! ¡Hay una farola aquí! ¡La farola es la ganadora de la vida eterna en este episodio! ¿Pero cómo he llegado ahí? ¿Pero quién la ha tirado? ¡La ha tirado un dragón con el lanzallamas! ¡Farola! Dios mío, gente, la bendición de la farola es real. La farola ha recuperado la vida. La farola es el MVP de esta carrera. Ya me da igual el animal que llegue. Me da igual, la farola. Esto es el objeto que va a recobrar la vida y va a vivir. Le van a salir dos bracitos, dos patitas y va a iluminar el mundo con todas sus ideas. Dios mío, qué maravilla. Mira, mira cómo se balancea. Está revivida. Está viva. Se mueve. ¡No! Allí cae otra amiga y compañera. ¡No! Dios mío, farola. Te tendrás que vengar de los dragones algún día. ¡Ay, allí va otra! ¡No! ¡Ay, allí va otra! ¡No! Farola, Dios, gente, de nuevo lo dicho, todas las personas que dejen like del mundo recibirán la bendición de la luz. Siempre que estéis en la oscuridad, aparecerá una farola viva, con bracitos, con patitas, os seguirá siempre e iluminará vuestro sendero, vuestra luz, vuestra vida y vuestra alma. Bendita sea la farola. ¡Mua! Besad la farola. ¡Mua! No, en realidad no lo hagáis, que da mucho asco. ¡Ah! A saber quién la ha tocado. Pero si alguna vez os aparece una farola amiga con patas, dale un beso. ¡Ay, no, mono! ¡Deja el elefante! Ya tenemos ganador la farola, pero el elefante debe ser un nuevo ganador de la vida eterna. ¡No, mono! ¡Déjalo! ¡Déjalo, mono! ¡Malo! ¡Mono, malo! Oye, que los dragones han cargado absolutamente a todo el mundo, tío. No ha quedado nadie. La ganadora es la farola y el segundo es el elefante. ¿Pero cuándo gana un elefante una carrera por la vida eterna? ¡Nunca! Y el tercero detrás de la farola y el elefante es un cocodrilo y un dragoncito de Komodo y el alien, que es el más lento de todo el juego. Increíble, gracias a la farola han ganado los animales más lentorros. ¡Oh! Y mira, el primero llega el cocodrilín. Madre, ha ganado, gracias a la farola, ha ganado un cocodrilo por primera vez en la historia. No me lo puedo creer, de verdad. Esto es surrealista totalmente. Pero bueno, gente, lo dicho. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Si queréis nuevos episodios con nuevas carreras tan increíbles como esta, ya sabéis, 800 trillones de likes y los seguiremos trayendo eternamente. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido y que paséis muy buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.